Campiña Sur, Extremadura. La Campiña Sur está situada en el extremo sudoriental de Extremadura, teniendo como límites naturales en su parte más meridional Sierra Morena, auténtico lazo de unión natural con las tierras andaluzas de Córdoba y Sevilla. Al noreste se da la mano con la vecina comarca de La Serena, al igual que al oeste con tierras en torno a Tentudía. El visitante que se acerca a disfrutar de esta comarca, sus pueblos y sus gentes se encontrará inmerso en el reino de las grandes planicies, donde algunas ondulaciones del terreno contribuyen para resaltar aún más la sensación de un paisaje de amplios horizontes, dominados con colores verdes intensos desde el invierno hasta la primavera, color verde que se irá tornando en áureos y dorados tonos a la par de la lenta maduración de las siembras, otorgando un nuevo mar paisajístico dominado desde el cielo por un sinfín de rapaces y sobre el terreno por las aves esteparias. Dan pinceladas a este singular paisaje las manchas de tierra dedicadas al cultivo de la vid y el olivo, y sobre todo las dehesas de encinares y alcornocales, centenarios vigías de la Campiña Sur. Al llegar el otoño, la Campiña Sur acoge amablemente a ilustres visitantes llegados del norte de Europa. Las grullas, anual inquilino que vive placenteramente durante meses en estos parajes y sus humedales. Hábitat que comparte con rapaces como el águila imperial, el águila real, el aguilucho cenizo y con aves esteparias como el sisón, la ganga o la siempre majestuosa avutarda. Cuenta la comarca con amplias extensiones con figuras de protección de la naturaleza como la zona de especial protección de aves, cepa, Campiña Sur, Arroyo Conejos con casi 45.000 hectáreas o la cepa Llerena, donde entre los bellos monumentos de la localidad se puede observar una amplia colonia de cernícalo primilla. Otros espacios protegidos de la comarca son el monumento natural Mina de la Joyana o los lugares de importancia comunitaria de los ríos Matachel, Guadámez y Bempezar. El visitante podrá disfrutar además con la exquisita gastronomía y etnografía locales y sobre todo con la belleza artística de los monumentos y vestigios que han ido dejando los antiguos pobladores de estas tierras. Indispensable la visita a las ruinas romanas de Regina, en Casas de Reina, o a los conjuntos histórico-artísticos de las localidades de Azuaga y Llerena, que cuentan con algunos de los mejores ejemplos del arte gótico mudéjar de Extremadura.